Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe también Yanitia Pérez, eh, bueno, Rosamary Ruiz, una de las autoras del libro Tips para apoyar a tus hijos en edad escolar. En realidad es Estrella Calva. Estrella Calva, perdón, es que son varias autoras, Así pero es. una de ellas está aquí con nosotros. Este libro que se llama Tips para apoyar a tus hijos en edad escolar, porque cómo hacen falta ese tipo de tips, ¿no? Así es, pues un gusto eh, estar aquí el día de hoy, esta mañana, compartiendo. Bienvenido, Estrella. Muchas gracias. Eh, pues básicamente es un libro escrito para todos los papás, todas las mamás, cuyos hijos pues, se encuentran eh, básicamente en la edad de primaria y que en un momento dado eh, se presentan situaciones en el colegio con los hijos que nos toman a veces por sorpresa. Y se pregunta uno, bueno, ¿y ahora qué hago? A ver, no quiere hacer la tarea. Le está costando trabajo aprender las tablas de multiplicar. Mm. Eh, no está jugando con los compañeros en el recreo. Lo están molestando. Le quitan el lunch. Es muy distraído y muy inquieto. En fin, una serie de situaciones. No que las tenga que presentar el mismo niño. Claro. Pero que de pronto. Pero a veces casi, ¿eh? ¿eh? La mamá se queda. Bueno, ok, me, de, me están dando este reporte en el colegio. ¿Y yo en casa, qué hago? Entonces. Este libro pretende precisamente dar lucecitas a mamá, lucecitas a papá, de que estando en casa, no se trata de que seamos los psicólogos, somos los papás. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestro niño inquieto, eh, hiperactivo, a nuestro niño eh, que le está costando trabajo aprender a escribir? Correcto. Desde ahí. Sí, porque además eh, tengo entendido que este libro cubre dos vertientes, principalmente la parte académica educativa, pero también la parte psicológica. Es no, correcto. son herramientas que ofrece a los padres o a quienes leamos este libro. Es correcto. Tenemos temas desde cómo vamos a apoyar, eh, por ejemplo, el, el aprendizaje de lectura, escritura, matemáticas. En el libro, este, damos herramientas. Para trabajar las habilidades con las que un niño aprende a leer, con las que un niño aprende a escribir y, y que se ejercitan en matemáticas, eh, explicamos cómo es el proceso de, de cómo un niño comienza a leer y a escribir, porque es importante que lo, que lo conozcamos si después queremos reforzar. No es nada más sentarte a ver lee, porque tienes problemas de lectura, o a ver escribe, porque tienes problemas de escritura. Y estoy leyendo eh, que las autoras, Janitia Pérez, Rosemary Ruiz y tú, Estrella Calva, todas son eh, psicólogas enfocadas en la educación, ¿no? Entonces no es, es decir, es un libro eh, hecho por profesionistas y en estos temas tan trascendentales como es eh, la edad escolar y que muchos padres batallamos. Así es, damos, además, esta que, que mencionabas, este Omar, siguiendo un poquito la línea. <coughs> Hay herramientas en el libro donde nos abocamos a tratar otra eh, vertiente, que es, además de lo académico, hay otros aspectos en la vida. Que son importantísimos para triunfar, ¿no? Que necesitamos sabernos relacionar, eh, plantarnos, pues no sé, digo, el día que el chico claro. se presente a pedir un trabajo, que se le declare a su novia. Este, esas herramientas de inteligencia emocional, por ejemplo, hay que conocerlas. ¿Para qué? Para estimularlas en los niños también. En la escuela, normalmente, eh, pues tenemos la boleta de calificaciones pero académicamente no se evalúa cómo está la autoestima del niño, uh -huh. cómo son sus relaciones, eh, qué tal está su capacidad de empatía, eh, este tipo de habilidades psicosociales claro. importantes. En el mundo hay nuevas eh, tecnologías, nuevas herramientas uh -huh. sociales, como eh, pues estas redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo se debe de trabajar con los niños ante estos pues, nuevos retos que pueden ser oportunidades, pero también se pueden ser problemas? bueno, yo me, me parece que estas redes sociales y la tecnología hay que sacarles el jugo que nos ofrecen, que es maravilloso. Correcto. y eso es eh, capacitarnos también como padres para poder acompañar a los chiquitos en el uso de todas estas herramientas. Eh, cómo influye en el aprendizaje? son herramientas que agilizan el aprendizaje. verdad? Pero una computadora o una red social no va a suplir nunca en el niño, por ejemplo, esta dificultad que pueda tener él para Infrontar relacionarse el día, con ¿no? el compañerito. O sea, al final del día la tecnología podrá ser de punta y todo lo que tú gustes y mandes. Pero la relación la aprendemos en casa con papá y con mamá. Finalmente, Estrella, una cosa que también a mí me interesa tratar siempre con expertos en, en la materia es. Pareciera que hay un auge de que todos los niños tienen hiperactividad, que todos los niños tienen déficit de atención, que todos los niños tienen problemas psicológicos. ¿Cómo no caer o cómo evitar ese extremo? Mira, precisamente hay un capítulo en el libro que se llama Tu hijo se porta mal o va más allá. Hoy en día los niños son sumamente inquietos por esta estimulación que existe. Pero para determinar si hay un déficit de atención o no, necesitamos realmente conocer esa, esta situación. De, lo, lo planteamos en el libro, incluso damos un cuestionario y un perfil. Si tu hijo presenta eso, entonces tiene déficit de atención. No todos los niños inquietos son hiperactivos. Estrella Calva, muchísimas gracias por estar en el Estudio de México al día. Por cierto, vamos a regalar cinco libros que nos Aquí haces está. el favor de, pues, de ofrecer a nuestro auditorio. Llamando al teléfono 3601-8119, ahí están los teléfonos en pantalla, 3601-8118 y 19. Pues llamen y les ofreceremos eh, libros que nos van a ayudar seguramente en el mejoramiento de la educación y el entendimiento de nuestros hijos. Muchísimas gracias nunca Estrella. Tarde. Gracias. Nunca es tarde. Muchísimas no, gracias. gracias Estrella. Hasta luego.